antioxidante natural más potente y completo conocido hasta la fecha, es a su vez el más desconocido de todos y, paradójicamente, el más arraigado a la cultura española. Y a muchos les sorprende, porque es que no se ha oído nunca hablar de él. Y a mí, como me gusta innovar y me gusta investigar cosas distintas, pues es una molécula a la cual le he dedicado un tiempo. Y a raíz de eso saqué el año pasado un producto que tenéis unas muestras por ahí. Y entonces os voy a explicar lo curioso de esta molécula, ¿vale? Bienvenidos al hidroxitirosol de la aceituna. ¿Vale? Esta es una... Y tiempo al tiempo, igual que nos meten el omega 3 en la leche, en el zumo, en el yogur, esto está por venir, yo estoy segura. Los fenoles de la aceituna, no sé cómo lo pondrán, pero tiempo al tiempo, que aunque yo quizás he sido un poco avanzada en el sentido que todavía me he metido en una cosa que no conoce nadie, yo creo que esto va a meter ruido. Y os voy a explicar las curiosidades. ¿De dónde viene el hidroxitirosol? ¿Dónde lo encontramos? Pues un poco, el hidroxitirosol es una molécula anfipática, es decir, vive en el mundo de las grasas y en el mundo del agua, con lo cual lo vamos a encontrar en el aceite de oliva, pero tiene una mayor afinidad por el agua y lo vamos a encontrar en los alpechines. La aceituna, el hidroxitirosol, aparte del hidroxitirosol, hay otros fenoles. Y son los que dan ese sabor, ese punto amargo que tiene la aceituna, se lo da el hidroxi, ¿vale? Y algunos fenoles más, pero ese amargor característico se lo están dando ellos. ¿Y de qué depende la cantidad de fenoles que tenga una aceituna? Pues depende de un montón de cosas. Depende de la variedad, picual, arbequina, la que sea, el sistema de procesado, el grado, cuanto más madura, pues vas a tener más, el tipo de almacenaje, la temperatura, irrigación, el suelo, el clima, hay muchos factores que pueden hacer que una aceituna tenga más o menos fenoles. Un fenol, esto es un grupo fenol, esta especie de... Entonces, resulta que los dos fenoles de la aceituna más famosos, por así decirlo, son la oleuropeína y el hidroxitirosol. Podemos encontrarnos algún suplemento con oleuropeína, que sepáis que la oleuropeína es la mamá del hidroxi. Esta se rompe y nos da el hidroxitirosol. Y esto se consigue en medio ácido. Yo cojo la aceituna tal, y luego en un medio ácido yo la transformo en hidroxitirosol. ¿Por qué comento esto? Porque si yo tomo un suplemento de oleuropeína, cuando pasa por el estómago, la acidez estomagal la va a convertir mayoritariamente en hidroxitirosol. Con lo cual, pues ya toma el hidroxi directamente, ¿no? Entonces, y mirar, también existen hidroxitirosol tanto en la hoja como en la aceituna, pero ocurre lo siguiente. La hoja de olivo mayoritariamente tiene la madre, tiene la oleuropeína y tiene un 10% de hidroxi. En cambio, el fruto es al revés. El fruto mayoritariamente tiene hidroxi y tiene menos oleuropeína. ¿Por qué digo esto? Porque podéis encontrar a lo mejor hidroxitirosol de la hoja o de la aceituna. Entonces, si tenemos un hidroxitirosol de la hoja, yo lo que he sacado de la hoja es un pelín de hidroxi, pero mayoritariamente he sacado esto. Luego, para yo poder convertir todo este 90 en hidroxitirosol, le he tenido que hacer algo. Entonces, normalmente, yo he tenido a la oleuropeína, le tengo que, en el laboratorio, transformarla en medio ácido en hidroxitirosol. Entonces, la molécula va a ser la misma, pero yo voy a tener el hidroxi más posibles trazas de alguna química que ha venido con él. En el cambio, cuando yo saco directamente de la aceituna, tengo el hidroxi más un pack fenólico que le acompaña, que es muy, muy importante, que refuerza, hace una sinergia con el propio hidroxitirosol. Este pack fenólico va a estar ausente aquí, porque aquí solamente está asépticamente separado el hidroxi, sin nadie más. Aquí está él más una pequeña corte que le acompaña. Una cosa muy curiosa, mirad, esta es la molécula de la dopamina, que sabéis que es un neurotransmisor cerebral, y esta es la del hidroxi. Al hidroxi le llaman también DOPET o TIR, ¿no? Y es prácticamente igual, la única diferencia es este grupo. Entonces, se ha visto, la interacción de la dopamina con el alcohol resulta en la producción de hidroxitirosol. Tomas vinito, la dopamina, se junta con la dopamina y el cuerpo hace hidroxitirosol. El DOPET, que es otra manera de conocer al hidroxi, es un conocido metabolito derivado de la dopamina. Por tanto, el hidroxitirosol, a diferencia de otros antioxidantes,
es una sustancia natural para nuestro organismo, ya que puede ser fabricada endógenamente. O sea, nuestro cuerpo ha convivido con el hidróxido toda la vida. No es una especie de molécula nueva que se ha inventado y se mete y el cuerpo dice, ¿y esto qué narices es? Pero cuando tú al cuerpo le metes una sustancia que es súper rara, como que no sabe cómo hablarle, ¿no? Entonces, que tengáis que el cuerpo lo trata con toda naturalidad y no reacciona adversamente contra ella. Seguridad toda. No es tóxico, no tiene efectos secundarios, no interfiere con medicamentos, se llaman sustancia GRAS, que en inglés es generalmente visto como sustancia segura, ¿no? Entonces es una molécula que la verdad que no tiene ningún problema. Entonces, en base a todo esto dije, oye, pues vamos a sacar un producto, un suplemento con esto. ¿Por qué? Porque prácticamente no hay en el mercado. Hay alguno, pero a lo mejor tenía 3-5 miligramos en cada perlita, y a un precio, a mí me parece carísimo, 30 perlitas, y digo, no, pues vamos a sacar una cosa cañera. A mí me gusta ser cañera, lo reconozco, me gusta no ser raca en la concentración, porque para mí la concentración es muy importante en omega 3, en esto. Yo no puedo poner una cantidad nimia y luego empapelar de marketing y decir que es maravilloso cuando yo sé éticamente que eso no va a hacer nada. Entonces yo he estimado que 25 miligramos por cápsula, por perlita, es una cantidad interesante.